Esta es la parte no tan formal de la misa. Yo digo, a veces, a lo mejor, bueno, todas las semanas cambiar de obispo para tener la iglesia llena, ¿no es cierto? Pero, bueno, cada tanto suceden esas cosas y de vez en cuando es cierto que creemos en Dios Padre Todopoderoso, en la Santísima Trinidad y todo, pero a veces también el Espíritu Santo parece que está distraído y lo toman desapercibido y entonces lo ponen al Padre Pablo para ver si realmente se da cuenta a quién puso. En primer lugar, queridos hermanos, les doy gracias a Dios por este día. Les doy gracias a Dios por haber mirado la indignidad de su siervo en mi persona y sin merecerlo, porque si ustedes piensan que la Santa Sede me puso acá porque soy un santo y están todos muy equivocados, porque justamente Jesús vino no para los que están bien, no para que los que tienen buena salud, sino que vino para sanar a los enfermos, y uno de ellos soy yo. Por lo tanto, les pido en esta misa en especial que recen por mí, porque la carga que la Iglesia está poniendo sobre mis hombros, si no fuera por la visión que tengo de la bondad de Dios y mi confianza en Él, es imposible, es imposible. Nadie es perfecto en este mundo. Y después de 30 y casi en agosto cumplo los 37 años de sacerdocio, llega otra misión, una nueva misión de poder transmitir la buena noticia, una misión de transmitir a ustedes, que son, digamos, los que hoy pudieron venir, son los más cercanos a mí, a la iglesia, a la parroquia, y son ustedes mismos los que, en los que yo tengo que confiar para poder realizar esa nueva misión que la iglesia me confía. La semana pasada me llama el nuncio, el nuevo nuncio apostólico, llegado del Congo, y de repente estoy sentado, de repente aparece atrás mío, me empieza a saludar en árabe. Yo dije, bueno, estamos bien. Claro que habrá leído el currículum y entonces él también pasó por Egipto y seguramente se enteró que yo hablaba el árabe. Y me saludó con un fuerte abrazo, diciéndome, yo tenía que conocer a quién será mi hermano en el episcopado. Fue una palabra tan fuerte en mí que le dije, Monseñor, gracias por tratarme como un hermano suyo. Porque el que toda la vida fue un padre, todos me conocen por el padre Pablo, de repente escuchar otro nombre, otro título, otra versión, uno le cae pesado. Sin embargo, lo hizo. Y fue tan hermoso ese encuentro con él que parecía que hacía años que nos conocíamos. Se sentó, compartió conmigo un café. Y bien, así es el colegio episcopal, como le llaman, el colegio de aquellos que gobiernan la iglesia. Y hoy me toca ese papel. Yo quiero, en primer lugar, claro que en este momento no está presente, pero sí agradecerle a Monseñor Bartán Bobosian, seguramente cuando lo vea personalmente se lo voy a hacer, es agradecerle la paternidad que tuvo conmigo desde el día que yo comencé aquí como sacerdote y él comenzó como obispo. Y fue así que fuimos creciendo juntos en esta iglesia que hoy, si me preguntan, me acuerdo cada piedra, cómo fue puesta, dónde fue puesta y quién lo puso
desde la construcción de la casa parroquial, la terminación de esta iglesia, los cuadros que realmente adornan nuestra iglesia y sobre todo el amor con que se hizo y las dificultades que atravesamos. Y bien, todo eso lo estoy contando porque la iglesia es de Jesucristo. La iglesia no somos nosotros, ni los obispos, ni los sacerdotes. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo sabe y sabrá lo que hace. Por eso lo único que pido es que me ayuden a confiar cada día más en Él. No es que me falta confianza, sino que a veces no me olvido que soy un ser humano. Y no debería olvidarme que soy un ser humano, porque el ser humano que se olvida de su esencia tampoco puede vivir cualquier otro cargo que tenga en la vida. Por eso le pido a Dios que todos los que están aquí presentes, los grupos de la parroquia, los fieles que tantos años, que algunos muchos antes que yo llegara, ya estaban en esta iglesia. A cada uno de ustedes, sin nombrarlos, pero sí, yo sé quiénes están presentes, les quiero pedir de corazón que realmente vuestra oración en este día nada más sea una Ave María a la Virgen. Porque todo lo que a mí me enseñaron, todo lo que se le quiere pedir al Dios Padre, hay que pedirle primero a la Madre. Porque la Madre tiene un camino mucho más directo para llegar.